Hola, ¿qué tal amigos? Buen arranque de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Tierra, balas, fotos, así se ve una fosa clandestina. La diferencia es que es una simulación y un grito de exigencia de buscadoras guanajuatenses para llamar la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde las 7 de la mañana, los colectivos Hasta Encontrarte, Una Luz en Mi Camino y Una Promesa por Cumplir llegaron a Ciudad de México para pedir una audiencia con el mandatario. Las familias hicieron un pase de lista para dejarle latente los nombres de sus familiares a quienes buscan desde hace años, meses o incluso días. El sistema DIF de León detectó en su diagnóstico realizado en febrero de este año en 217 puntos a 199 niñas, niños y adolescentes que se dedican al malabarismo, limpiar parabrisas o vender para apoyar a la familia. Sofía Canales, directora del programa de Niños, Niñas en Situación de Calle, presentó ante la Comisión de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes el reporte que se derivó de este diagnóstico, donde los ediles pidieron mejorar la estrategia con este sector de la población para evitar que los infantes estén laborando en las calles. De los 199 niños y niñas y adolescentes, 67 son indígenas y 132 viven en zona urbana. El robo a casa habitación es uno de los índices delictivos que ha prevalecido al mantener un incremento del 4.68% en comparación con el año pasado. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentadas por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, contabilizaron en los últimos 11 meses del año al menos 1.231 robos a domicilios en la ciudad de León. En este mismo periodo, pero de 2020, se registraron 1.176 robos a casa habitación, y dicho porcentaje de 4.68% representa 55 casos más de los ocurridos en el año pasado. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde viene el bloque informativo que les presenta Vania Jaramillo. We'll be right back.